Bueno, realmente llevamos unos años ya con el restaurante La Cúpula abierto al público en general. Hemos favorecido la entrada a la calle para que la gente pueda acceder al restaurante. Y el chef Rubén Cabrera lleva unos años formándose bueno, en prestigiosas escuelas, saliendo a restaurantes muy importantes en la península, en Bélgica. Y bueno, hemos querido hacer esta presentación un poco pues, para que la gente conozca la carta nueva de verano que vamos a presentar y lo que es la apuesta de Adrián Hoteles por la gastronomía. Sí, es una pena que lo que pasa con los restaurantes de hoteles, que la gente no se atreve a entrar. Y entonces, pues sí, Adrián Hoteles ha querido apostar ya no solo en el restaurante La Cúpula, sino en todos sus hoteles. La gastronomía es un punto muy importante y la cuidamos ya sea en los bufés de desayuno, en la cena, tanto en los restaurantes a la carta como es en este caso. Rubén Cabrera es el chef que está llevando este restaurante y bueno, estamos representando en él toda esta apuesta en la cocina gourmet que estamos desarrollando. Bueno, ya llevamos con el restaurante abierto a la calle bastante tiempo. El hecho de unas reformas que han habido aquí en la zona de la calle favorece el acceso al restaurante y sí que se nota gente que va repitiendo, que van conociendo el restaurante, vuelven, repiten y bueno, estamos teniendo buena aceptación, pero bueno, aquí seguimos abiertos y esperando más público. Esta carta de verano, pues la definiría como una carta buena, de calidad, fresca, hecha especialmente para la época del año que vamos a pasar y muy recomendable para quien la quiera visitar. Bueno, es una cocina creativa, de autor, que va dirigida para quien quiera comer bien, realmente. No tenemos un cliente específico que quiera visitarnos. Usamos productos internacionales con algunos productos que nos parecen realmente interesantes, canarios, pero realmente está enfocada para coger mucho público y realmente se podría definir que es internacional, entre comillas. Bueno, yo creo que uno de los platos más especiales puede ser el cochinillo negro canario, que es un lingote realmente con miel de palma y va relleno de cebolla guayonje y lleva una salsa de pimienta palmera y yo creo que es un plato muy recomendable porque es un plato bastante fresquito, suave de comer y a la vez también con bastante potencia. Y la presencia la verdad que es diferente a lo que estamos acostumbrados del típico cochino asado y ya está. Bueno, es una ensalada con productos cosechados aquí, que los cultiva Tino y la verdad que son productos muy buenos, muy frescos, muy tiernitos y la verdad que a todo el mundo le gusta una ensalada, ¿no? Y más de esta calidad.